Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bueno amigos, pues aquí estamos con esta nueva obrita. Fijaros lo que vamos a hacer, Manituber. Estamos descargando el camioncito de vigas, ¿vale? Mirad, vamos a quitar la pérgola esta, de maderita y de unas chapas onduladas, que eso parece como ondulines bajo teja. Y lo que vamos a hacer es hacer una chula. Perdón, sí que puedes, tú ponla y verás. Ponla ahí, que no se caen. Ahí. No, ahora se pone el otro allí y se pone un ladrillo ahí debajo. Y verás cómo se queda la altura, tío. Controlado todo eso. Bueno, chicos, porque después de los estornudos vamos a quitar la pérgola esta de madera, que está toda horizontal y da problemas de agua, cae todo por ahí. Ya está viejo, mucho mantenimiento, está podrido, ya no lo quieren esto, ¿vale? Aquí. Entonces lo que vamos a hacerlo es más grande y más bonito. Y lo que vamos a hacer es hacerlo de vigas, imitación a madera. Bueno, pues os cuento, aquí ya teníamos a estos clientes de antes y no han vuelto a llamar. Sí, dale, sin problema. Gira, Antonio, gira tú. Cuanto más gires, más rápido descargamos. El pozo no lo toca, hay un metro de distancia. ¿Vale? Lo que queremos contaros es que aquí ya estuvimos y pusimos todo el zócalo de piedra, lo limpiamos con la carche, con la hidrolimpiadora, ¿vale? Como veis por aquí, todo esto, en uno de los vídeos del antiguo canal, hicimos todo esto. Ok, pues ahora nos ha vuelto a llamar nuestro amigo Pascal y vamos a hacerle esta pérbola, ¿vale? Va a ser una cosa como esto. Esto es una barbacoa con su tejado. Ok, en inclinación hacia allá, le vamos a dar un poquito más nosotros y con la misma tejita y todo. Ahí, vamos a quitar esto y hacerlo nuevo. Ok. Iréis viendo los pasos. Hemos puesto estas lonas pues para poner la arena y todas esas cositas en la grava, para hacer el hormigón y tal, que no manche pues lo que es todo lo del suelo, ¿lo ves? Que tenemos gravín, tenemos cosas que no tenemos que manchar. Esto lo estamos poniendo ahí pues porque eso no va a manchar nada. Luego nos tocará coger y subirlo todo ahí arriba. Veremos a ver cómo, si no necesitaremos alguna pequeña plumita o a base de fuerza. Ya veremos. Venga, seguimos cuando vayamos haciendo aquí unos pocitos donde ya lo tengo prácticamente marcado. Fijaros, aquí tengo un punto en el cual va a ir un cuadrado de ladrillo de panchito con una zapata o un pozo mucho más grande que lo que es el pilar, pues para que tenga una fuerza, unas dimensiones. Ya uno aquí, otro con la sombra tal vez no lo veamos, pero aquí lo tengo marcado, como veis. Otro lo tengo aquí también, ¿vale? Como veis, fijaros, tengo el punto que es el centro y luego con un lápiz he marcado más o menos las dimensiones de lo que es
el pilar, porque lo quiero hacer de 40. Lo quiero hacer de 40, de panchito, que es fuerte, estructural y soportará cargas. Ok, aquí no podemos hacer correas. No podemos hacer correas, entonces tenemos que hacer unos pozos y formar unos pilares. Estos son de madera de 14x14, pues los nuestros van a ser de 40x40, fijaros. Con unas piquitas, luego una inclinación, todo su tejadito, pues ya os digo como eso. ¿Vale? Que quede chulo y bonito para esta piscina tan preciosa que tienen aquí. ¿Eh? Que es lo que quieren nuestros amigos. Venga, seguimos, hasta luego. Bueno, Manituber, pues fijaros, estamos aquí con los pozos ya hechos. Fijarse, aquí había antes el pozo donde estaba el pilar de madera, ok, allí al lado de la piedra esa que está cortada también había otro pilar que se abrazaban con el hierro este, una chapa que había ahí cogida con hormigón, a malas penas. Bueno, el tema es, nosotros nos lo hemos replanteado nuevo, donde va a ir, porque es más largo, lo veis, más grande, 9 metros. Antes solo tenía, pues, ¿qué tenía? Unos 5 metros, por ahí, 6. Hemos dado 3 más, o por ahí. Bueno, pues, hemos cortado con la radial, aunque aquí va a ir todo el suelo fuera, ¿vale? Pero nosotros lo hemos cortado bien para cajearlo bien, hacer el hueco. Lo estamos llenando de hormigón y le vamos metiendo trozos de mallazo, ¿lo veis? Trozos de mallazo, trozo y aparte con fibra, ¿vale? Eso que tenemos encima de los ladrillos de panchito, ¿vale? Eso es fibra que va en el hormigón. Y vamos llenando, poniendo. Fijaros aquí qué casualidad que nos ha salido. Tanto la electricidad como el agua que va a la piscina, a aquella depuradora, ¿vale? Depuradora, lo que es el filtro, ¿vale? Y la bomba. Bueno, pues no podemos hacer nada aquí. Lo vamos a llenar de hormigón, lo hemos recubierto bastante bien. Lo vamos a llenar ahí de hormigón porque esto pues jamás en la vida lo van a cambiar. Los tubos son gordos por si tienen que sacar y meter cositas. Y nada, nuestro pilar irá ahí sin problemas. ¿Vale? Aquí estamos llenando el otro, le vamos echando trocitos, a este le falta. Y ahí, ¿vale? Venga, vamos a llenarlo del todo, lo dejamos que endurezca y luego formaremos los pilares. Esos pilares con estos ladrillos de carga. Todo hacia arriba. Venga, chicos. Bueno, pues ya tenemos los pilaricos, ¿vale? Los pilares los hemos subido de ladrillo. Ok. Ahí. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Llenándolo. Ok. Los estamos llenando de hormigón. Ese agujero que queda entre medio se maciza con hormigones, hierros, ¿vale? ¿Veis cómo lleva su cuadrillita aquí? Vale, pues eso hará que no parta luego. Hemos puesto una viguita ya para el lateral, que no entre el sol. Luego irán ahí, la parte de adelante. Y aquí irán un poquito más alto. Véngale pues. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.
Manituber, pues tenemos puesto lo que son los bardos, ¿vale? Y lo que le estamos dando es una pasadita de cola para que agarre todos los bardos, queden todos hechos ahí en una pieza y no puedan esclatar, ya que todas esas rayitas que llevan van llenas de cola, ¿vale? En este caso se puede hacer con cemento, muchísimo más barato, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues el cemento luego pisas, sale más grancilla, más arenita, y a la hora de marcar no se ve igual. Pues yo, no sé, yo me he acostumbrado a hacerlo así, va de maravilla, mucho más rápido. Luego, ¿qué ocurre? Yo echo la cola y no chupa lo que es el bardo, no hay que mojarlo como se moja con el mortero, por decirte. Como va lentamente fraguando, pues va mucho mejor y más cómodo. Y luego, al ser más fino, también lo que hace es que penetra más por esas rendijas. Por las rendijas que lleva el bardo, penetra muy bien. Lo que sí que hago, por ejemplo, con mortero, pues es llenar las cavidades pues un poquito más gordas para que la cola, ya que va algo un poco ligera, líquida, no va dura ni va blanda, que no penetre por esos huecos tan grandes. Entonces lo que hago es primero pues cerrar y sellar un poquito con mortero, ¿vale? Y nada, veréis cómo luego pues yo puedo pisar por aquí muy bien, ya sin miedo de que el bardo esclate y nos vayamos para abajo, ¿vale? Venga, vamos a darle. Manituber, pues nada, como hemos dicho, allí una cajita para enchufes, lo hemos pasado, ¿vale? Unas rositas. ¿Veis los pegotes esos de pasta? Bueno, pues rompemos lo que son en la junta de los ladrillos y no lo rompemos todo, ¿vale? Y vamos pasando lo que es el macarrón, no es necesario romperlo todo. Bueno, pues hemos puesto ahí una cajita, ¿vale? Aquí tenemos también para poner unos enchufes, ¿ok? Con el cablecito, 2,5 para enchufes, 1,5 para alumbrados. Vale, aquí vamos a poner una farolita en medio y la otra farolita en aquella parte, vale, llevará 2, de acuerdo, escondiditas por ahí por las vigas, vale, siempre pues por el sitio y el trayecto más corto y mejor. Aquí tenemos la caja principal donde vamos a distribuir, bueno, está cogida un poco con espuma y recrecido, lo que eso, para que no tener problemas y estirar ahora bastante, todo eso se recortará y se pondrá con morteros, ¿de acuerdo?
y aquí pues la otra, interruptores. Venga, vamos a meter los cablecitos con nuestras guías y dejarlo todo preparado antes de enlucir, vaya que haya algún problema y tengamos que estar picando paredes, ¿vale? Por si no pasara en alguna curvita que hay que hacer muchas veces, porque todas las paredes no son rectas, ¿de acuerdo? Venga, vamos. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bueno, Manituber, pues ya tenemos echado lo que es el hormigón en el suelo también. Como veis, los pilaricos de piedra, ¿vale? Falta limpieza de los pilares con la Karcher. Bueno, hidrolimpiadora. Fijaros el suelo cómo ha quedado. Lo tenemos tapado aquí, pues para no... ¿Por qué? Para no manchar. ¿Por qué? Porque estamos pintando. Estamos pintando esas colañitas que hemos hecho. ¿Lo veis? Ahí, todo bien, pintaditas, ¿eh? Repasan bien para que queden totalmente uniformes de color. Y nada,
Vamos a ver si dejamos pintado esto y listo papeles, ¿ok? Venga. Bueno, Manituber, pues nada, ya tenemos finalizado lo que es nuestro techadito aquí para la piscina, ¿vale? El cenador, ¿os acordáis lo que había primeramente? Que era de madera y estaba totalmente, pues, destruido, por decir, ¿vale? Fijaros, ya con las mesas aquí, las lamparitas puestas, mirar cómo se ve, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues falta aquí lo que son algo de decoraciones que van a poner en el muro, tanto en la parte de atrás como habéis visto, ¿vale? Tanto aquí, pues también irá lo que es una decoración para que no se vea toda la pared blanca. Y nada, pues ahí el detalle de la cajita de registro, ya que teníamos aquí lo que era... La iluminación que venía la pusimos entera hasta ahí, hasta esa altura. Y desde ahí pues hemos repartido, ¿vale? Hemos repartido, aquí tenemos otra cajita, ¿vale? Aquí tenemos otra cajita, porque van pues a diferentes distancias para lo que son los enchufes que hemos dejado también, ¿ok? Esos enchufes ahí. Falta limpiar un poquito. Y esas lamparitas las hemos puesto, pues bueno, de momento lo que es así, en un futuro irá una madera de aquí a aquí atornillada a nivel y pondremos el plafón en medio, ¿ok? Esas pillitas, como veis, parecen de madera y el cielo es rústico. ¿Vale? Se queda así en blanco, lleva un dibujo, se queda rústico. Pues fijaros, todo con viguetas, bardos, los pilares de Panchito rellenos, las zapatas que hicimos todas rellenas, las cabezas de las vigas como sobresalen de aquí a esta parte. El tejado. Pues nada, chicos, espero que hayáis cogido alguna idea de cualquier trabajo que hemos ido realizando, ¿vale? Y os pueda ayudar, como decimos, a cualquier problema que os pueda surgir. Aquí en el lateral, ¿vale? No se ha pintado la viga porque él la quiere pintar como en el resto de la casa, con otro color diferente, ¿vale? De beige, y lo demás en rojo. Dice que le gusta así, a mí también, en blanco, pero para que haga juego con la casa, creo que lo va a pintar. En fin, ellos sabrán ya. Yo, nuestros trabajos han llegado hasta aquí, ¿vale? Así que, colorín colorado, este trabajo se ha acabado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, Manituber.